Saludos, ¿cómo están? Soy Teisia Chipluk. Bienvenidos al canal Punto de Vista con Teisia Chipluk. Vamos con las siguientes noticias urgentes. Administración de Estados Unidos hizo un comunicado urgente con confirmación de la invasión de militares rusos a Ucrania justamente en estas fechas. Va a ser antes del 20 de febrero. El viernes, Joe Biden comunicó a la administración que Putin hará una invasión al territorio de Ucrania hasta, número una fecha, 16 de febrero del año 2022. Esa información él recibió en el mismo día después de la reunión con la Casa Blanca, donde se trataba de los últimos datos de información clasificada sobre crecimiento de los militares rusos en la frontera con Ucrania. La misma información sobre la fecha de invasión lo hablan en el Pentágono. Los diplomados y los militares estadounidenses presentaron una gran cantidad de información secreta al NATO y a los aliados, los datos que fueron confirmados de varias fuentes. Servicios de inteligencia de Estados Unidos dio todos los detalles de cómo Rusia hará una agresiva invasión a Ucrania. De la información de Estados Unidos, que esto se iniciará desde el ataque aéreo. Se invadirán las grandes principales ciudades de Ucrania, iniciando desde la capital, que es Kiev. El servicio secreto dijo que están en el nivel negro de amenaza en el territorio de Ucrania, lo que significa que invasión de Rusia es casi inevitable. Uno de los hechos que confirman la gravedad de la situación es que personalmente Joe Biden hizo un llamado a sus ciudadanos a evacuarse de Ucrania inmediatamente por la amenaza de gran guerra. Anteriormente Estados Unidos pedía a sus ciudadanos no viajar a Ucrania, pero ahora Estados Unidos sonó más categóricamente. Cito a Joe Biden: los ciudadanos de Estados Unidos deben evacuar Ucrania de manera inmediata, ya que nos enfrentamos no a un grupo terrorista, sino con uno de los más grandes ejércitos del mundo. Es una situación diferente y todo puede salir del control. Tras del aviso de Estados Unidos, otros países como Canadá, Latvia, Noruega, Australia, Reino Unido, Estonia, Países Bajos, Montenegro, Japón y Corea del Sur también solicitaron a sus ciudadanos no viajar a Ucrania. Aún más, las autoridades de Corea del Sur prohibieron a sus ciudadanos visitar Ucrania por el miedo de la responsabilidad jurídica, lo que nos evidencia que hay un nivel alto de seguridad de la invasión de Rusia a Ucrania en estos días. Estados Unidos disminuye la cantidad de sus representantes en el consulado dentro de Ucrania. El día sábado en Krim iniciaron las prácticas de más de 30 embarcaciones militares de flota de Rusia, lo que están ensayando la defensa de la media isla de Ucrania que fue invadida por Rusia hace años atrás. Es algo muy similar que ocurrió en el año 2014, donde usaron la misma táctica de supuestos ensayos camuflados que realmente fueron la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2014. Blinken confirmó que armada rusa se está acercándose más y más a las fronteras y está poniendo a más militares justamente en estos puntos. Y que su ataque puede ocurrir en estos días. Varios videos y fotos de redes sociales confirman que llegan más y más militares rusos a las fronteras con Ucrania, por lo cual el grupo analítico SEO, el cual pedacito por pedacito está recopilando los detalles sobre los movimientos de la Armada Rusa en estos días, ellos suponen como uno de los posibles escenarios que puede hacer Rusia es invasión desde provincia de Bryansk hacia el fondo de Ucrania. Primero se dirigirán a Chernigov y después a Kiev, que es la capital de Ucrania. Estados Unidos conversó con el corresponsal de PBS, Nico Schifrin, confirmó que Putin ya tomó una decisión de invadir a Ucrania y comunicó sobre esta decisión al comando militar ruso. En Casa Blanca aún no sabe con certeza si Putin ya hizo el comunicado o todavía está pensando. De las palabras de Salivo, si es que se realiza la invasión de Rusia, esta se hará bajo otra bandera, como el motivo de agresión. De igual manera, como esto ocurría en las similares campañas de Putin, siempre estaban inventando que supuestamente Rusia no estaba invadiendo o no ha sido el principal agresor, sino estaba defendiéndose, lo cual es totalmente falso, porque Rusia siempre está comunicando las noticias falsas a todo el mundo. La misma información comunicó la conocida secretaria de la Casa Blanca, Jen Psaki, y Sean Kirby, el representante de Pentágono, dio más detalles sobre el plan de Rusia. Es una información clasificada.
De sus palabras, Rusia prepara un video falso de invasión de los supuestos militares ucranianos y las víctimas de los ciudadanos de Donbass, el papel de los cuales tomarán claro que los actores, porque es totalmente ficticio. Las marionetas rusas en Krim diariamente siguen culpando a Ucrania que ellos acercan a su armada en la frontera con Donbass. Y tal llamado DNR, Denis Pushilin, mencionó que pedirá ayuda a Rusia en caso de posible ataque que debe iniciarse por los militares ucranianos. El representante de Pentágono prácticamente confirmó esta información de intentos por parte de Moscú crear sintéticamente los motivos para poder invadir Ucrania. Es una práctica muy usual que se realiza en Rusia constantemente, que ellos están mintiendo a través de varios medios. Y pues, obviamente, ellos tienen varios medios de comunicación hispanohablantes que están comunicando totales mentiras a los países latinoamericanos e hispanohablantes en sí. Por lo cual, lamentablemente, Latinoamérica está siendo engañada por la información, por la desinformación rusa. Por eso es que en este canal, Punto de Vista, nosotros vamos a estar informándole la información verídica, la que es realmente verdad. Por eso es que los invito a que por favor compartan este video porque es una información veraz. Y para que Latinoamérica pueda conocer todos los detalles exactos sin ninguna información falsa. Bueno, hasta los próximos videos y próximas noticias, que estamos en contacto con ustedes. Muchas gracias por seguir este canal y hasta luego. Gracias. I'm not going to be able to do that.